Hola, hola, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Bueno, les cuento que yo ya regresé de trabajar, ya tomé un bañito, me maquillé un poquito porque andaba toda guachafa. Bueno, no solamente sin maquillaje, porque de peinada siempre ando bien peinada. Bueno, les cuento que ya llegué aquí a mi casita, como les digo, voy a preparar la cena, ya son como las 4 de la tarde. El día de ayer compré unas langostas, aunque no lo crean, estaban súper baratas. Bueno, y las vi súper baratas, las compré en el Aldi. El Aldi es uno de los locales o donde venden comida, así como el Walmart, como en Ecuador, como el Supermaxi, como el Comisariato. Bueno, un lugar donde venden comida para preparar. Y es uno de los lugares más económicos que hay, supuestamente, aquí en Estados Unidos. Uno de los lugares más económicos versus a Kroger, Yanigo, Walmart. Bueno, el Aldi es un lugar económico. Y encontré unas langostas y dije, ¿por qué no? Voy a comprar dos, una para Anthony y una para mí, porque a Camille no le gustan las langostas. Me costó $10 cada langosta, pero como les digo, la veo económica porque si uno se va a comer a un restaurante langosta, pues mínimo vale $30 un plato. Entonces, no, muy, muy caro. Ahorita ya las tengo aquí, ya las lavé y las voy a poner a cocinar simplemente con un poquito de especias y cebollas y esas cositas así, nada más. Solamente para cocinarlas. Miren, aquí las tengo. Miren, aquí tengo dos langostas. Las estaba descongelando. Y ahorita las voy a terminar de lavar para comer con mi Anthony, porque a él sí le encanta todo lo que es marisco, todo, todo. Entonces, una para Anthony, una para mí. Y esto más lo que es caparazón, porque la verdad esto ni llena. Y aquí tengo lo que es tilapia para Camille, porque a ella le gusta lo que es la tilapia. Y a Camille le bajé dos pedacitos de tilapia para freírle. Y para nosotros la langostita. Bueno, miren, aquí ya tengo hirviendo el agua. Ahora lo que voy a ponerles, como le digo, las especies. Pues voy a ponerle simplemente cebolla, le voy a poner sal, ahorita se la pruebo, voy a ponerle un poquito de cebolla también en polvo, pimienta, esto es una cocinada así a lo rápido, y este que no puede faltar, que es este Old Bay se llama, es justamente para un sazonador para marisco, miren, este de aquí. Voy a ponerle un poquito de esto para que le dé más sabor, como una cucharada. Como solamente son dos langostitas, listo. Y ahora sí, lo que son las langostas. Y ahora sí, para adentro las langostas. Una y dos langostas. Las paticas. Estas patitas chiquitas también. Todo, todo para que quede con muy buen sabor. Listo. Voy a dejar que, una vez que empiece a hervir, la voy a dejar que hierva 10 minutitos y las tenemos listas ya. Bueno, las tengo listas para merendar. Ya mientras tanto voy a hacerle su filete de tilapia a mi Camille. Bueno, y para Camille lo único que hago es sazonarlo con esta especie de aquí que se llama Lemon Pepper. Un sazonador que ya viene con pimienta, sal, con todos los ingredientes necesarios para condimentar este tipo de mariscos también. Por lo general lo que son pescados. Miren, esta belleza ya está hirviendo y aquí lo voy a dejar 10 minutitos nomás. Miren, aquí tengo los filetes de pescado de tilapia. Iba a hacerlos fritos, pero mejor cambié de opinión y los voy a hacer al horno con verduras. Un pescado, una tilapia empapelada con verduras. Bueno, amigos, les cuento que Andrés me llamó y me dijo que iba a venir un rato para acá. Entonces voy a preparar un poquito más de pescado para poderle brindar a él también. Como les decía, aquí tengo los filetitos de pescado. Miren, voy a poner tres filetes aquí. Tres filetes de pescado. Voy a hacer seis en total, pero bueno, esto les voy a mostrar cómo lo hago. Y le voy a poner lo que es verduras. Miren, le voy a poner cebollita, pimientos,
unas zanahorias también, unos brócolis. Tengo acá otro tipo de pimiento, un rojo y naranja. Y le voy a poner un poquito de sal aquí a las verduritas. Miren, aquí les voy a poner un poquito de sal a mis verduritas, no mucha, y un chorrito de aceite. Y esto voy a cerrar. Espero me quede el papel. Pero le voy a poner otro papel más para que por si acaso no se vaya a estar saliendo el líquido. No quiero que se salga nada. Bueno, bien, voy a ponerle otro papel para que quede mayor reforzado. Listo. Aquí tengo mi bandeja. Y aquí voy a poner otro más. Ya los tengo listos, ya los voy a llevar al horno por 20 minutitos a 350 grados Fahrenheit. Vamos a ver cómo nos queda esto. Miren, aquí está mi Anthony ya sentado para comer su deliciosa langosta. ¿Te gusta, mi amor? Sí, en tiempos que no como esto, no me red lumps. En tiempos que no se come una langosta. Bueno, hay que dejar que se enfríe un poquitito, mi amor, ¿ok? Ok. Y él está ahí con su pijama ¿de qué es? ¿De dinosaurio, mijo? Cocodrilo, dice. Cocodrilo, no se quiere sacar esa pijama por nada del mundo. Bueno, provechito, señores, para aquellos que vayan a comer, a desayunar, a almorzar, a merendar, lo que estén haciendo. ¡Provecho! Bueno, y aquí está mi langostita, como les digo. Ahora sí, voy a comer junto con mi Anthony, porque el pescadito todavía le falta y nosotros ya estamos con hambre. Amigos, esto ya está más que listo. A ver cómo quedó. Bueno, aquí está, mira. Está calientito. Tienen sus verduritas, el pescado al fondo. Bueno, aquí lo voy a tapar para que Camille, como Andrés también ya me llamó, me dijo que ya estaba viniendo. Ya solamente voy a poner a hacerles un poquito de arroz, porque ya saben, nosotros los ecuatorianos, si no hay arroz, no comemos tranquilos. Entonces voy a hacer mi arrocito. Bueno, ya estoy esperando a Andrés, ya me llamó, me dijo que ya venía. Ya, como les digo, ya puse a hacer un arrocito, ya para esperar lo que venga y que coma calientito también, porque ya van a ser las 7 y él recién salió del trabajo. Bueno, va a traer a Scarlett un rato para acá, para que juegue un rato con Anthony, porque Scarlett se va a ir, creo que como 2 o 3 meses para Texas, si no me equivoco, donde los abuelitos. Entonces la va a traer un rato para que juegue y se despida de Anthony. Bueno, les cuento que miren, ya tengo mi primera maleta para nuestro viaje. Aquí la tengo. La verdad, estamos muy emocionados. Miren, ahí está mi primera maletita. Tengo que acomodar muy bien la ropa porque solamente metí muchas cosas que voy a llevar ahí, ropa. Y son cositas también que voy a vender. Miren, ahí tengo mi primera maleta. Solamente nos faltan 2 más de estas mismas grandes. Y bueno, las 3 maletas de viaje, las maletas de mano, que también cada quien lleva su maleta de mano. Vamos a tratar de llevar lo que más podamos. Y como les digo, amigos, estamos muy, muy emocionados, esperando nuestro día para viajar. Esperamos que hasta esa época que nosotros nos vayamos, pues nos vamos para el mes de junio. Esperemos ya se solucionen un poquito más las cosas en cuanto a lo que es la pandemia, la verdad, porque ya saben que es un tema muy delicado y existen muchas restricciones al momento de viajar, según lo que sé. Pero bueno, esperemos Dios nos ayude y que ya se mejore un poquito más la situación. Estamos muy, muy contentos. La verdad, yo soy la más emocionada porque yo ya, como les digo, ya saqué cuentas en mi pasaporte. Y son prácticamente ya 5 años. Voy a cumplir 5 años lo que no voy para Ecuador. Y realmente estoy emocionadísima. Y lo primero que quiero ir después de
saludar a mi madre, a mi familia, a mis hermanos, es ir a comer unas deliciosas conchas asadas que me muero por comer eso de ahí. Una vez las probé en Nueva York, pero la verdad no me gustaron. Y eso es lo primerito que quiero ir a comprar para hacer en mi casa, unas conchas asadas junto con toda mi familia. Si ustedes están en otro país que no sea Ecuador, díganme qué es lo que más extrañan de nuestro país. A mí me encantan lo que son los mariscos y como les digo, extraño muchísimo ese platillo que son las conchas asadas con unos patacones. Oh my God, es lo mejor que puede haber. Bueno, yo extraño muchísimas cosas, pero en cuestión de comida, eso es lo que más extraño. Las conchas asadas, los cangrejos, amo los cangrejos. Say Ay. hi. Ahí está Andrés, recién saliendo del trabajo, ¿verdad, mijo? Sí, ya salí recién. Súper cansado. Con Y frío. el frío del diablo que hace aquí. Bueno, y mi Sofi está por ahí. Ya fue a hacer relajo, como siempre. ¡Sofi! ¡Sofi! No, ella ya se fue a buscarlo a Anthony, creo. Pero... ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Sofi! ¡Sofi! Mira, ve. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, por Dios! Yo le gusta salir ahí en cámara. Eso le encanta, eso le encanta a ella, esos marcadores. ¿Qué tienes? ¿Qué es eso, mi amor? ¿Ah? Marcadores. Bueno, chicos, les cuento que Andrés ya se fue con las niñas. Ahorita estoy friéndole unas papas a mis niños que se antojaron que quieren papitas fritas. Entonces aquí los voy a dejar con este vlog. Vamos a ver si mañana les grabo otro poquito. Nos vemos mañana. Haciendo papitas fritas. Hola, buenas tardes, mi gente bonita, ¿cómo están? Bueno, les cuento que ya estamos sábado, ya descansamos muy bien, ya está muy tardecito, ya son las 2 de la tarde y estoy saliendo hoy. Voy a ir con mi pequeñito Anthony, vamos a ir a ver a mi suegra, a recogerla a un lugar, creo que se está haciendo como una acupuntura. Bueno, la vamos a ir a recoger porque ya, como ya se acerca el cumpleaños de Anthony, le ofreció regalarle, creo que era un juego. Ya un juego le va a regalar, pues, y lo va a llevar para que él mismo vea cuál es el juego que necesita, cuál es el que está él interesado que se lo regale, pues. Y ahorita me estoy yendo con Anthony. Hola, diga mi amor. Papi. Hola. ¡Uy, qué guapo ese bebé! Bueno, estamos yendo ahorita a recoger a mi suegra. Camille no va, ella se queda ahorita aquí en la casa. Pero ya de que regrese, le ofrecí que le iba a llevar a hacer unas compras. Entonces, bueno, ahorita me estoy yendo para allá a ver a mis suegris. Bueno, mis amores, espero que ustedes también vayan a tener un bonito fin de semana junto a su familia, a sus amigos. Que disfruten mucho este fin de semana. Nos vemos al ratito. Aquí ya está derretido, en mi casa está puro hielo. Voy a agarrarme. Anthony. Ahí va. Feliz el con su abuela. Mira, 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 estamos felices en la birra. Para que salgan en YouTube. Diga hola. No, pero se tiene una máscara. No, para que te vean que somos guapos. Para que lo vean guapos, sí. En junio, pero que no te quieren vender. ¿Por qué? Porque es para más grandes. Para mayores. Para más y uno de Lego, ¿no te gusta? Ya me desocupé de las cositas que tenía que hacer. Dejé a mi suegra en su casa y ya llevé a Cami a las cositas que tenía que ir a comprar. Bueno, cosas de mujeres, ya saben. Y ahorita los traje para acá a un restaurante que se llama Averojoy. No sé si se pronuncia así, pero bueno, así se llama. Vinimos a comer alitas y a tomar algo. Está solamente aquí Anthony y por allá está mi princesa. Saluda a todos los espectadores de YouTube. Ella es mi princesa, Camille. Miren lo que nos acaban de traer, un cerro de chips y yo creo que está picante. Tiene chili, ¿verdad? Chili, aceituna, chips, salsa. Lo que te gusta, Camilo, los chips. Ya nos trajeron la comida, vienen papitas, alitas, por allá hay más alitas.
Bueno, chicos, aquí los voy a dejar, ya vamos a comer. Gracias por ver este video. Espero que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos en un próximo video.